Médica, Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es miércoles 7 de diciembre del año 2022. Son las 10:36 en todo el territorio nacional, la República Dominicana. Hoy, miércoles. Muy buenos días, Lizania Salcedo. Muy buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Muy buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Muy buenos días en los controles a Isidro Labur y al señor Ismael García. Y sobre todo a ustedes amigos, que cada día a través de las frecuencias compartidas 98.5, eso es Rumba como emisora matriz, y 101.1 para toda la región del Cibao, Premium 101.1, llegamos a sus hogares a través de las ondas hercianas y el mundo lo alcanzamos a través del internet, a través de YouTube, el canal en vivo. Nos encontramos ahí en YouTube Rumba FM y también en Instagram arroba Rumba985FM. Ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros a través de el 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional a 1-833-380-0062. Buenos días, Lizania Salcedo y Valdespín. Buenos días, doctora Mauri García, doctor Roberto Lafontaine, y a nuestro querido doctor Nelson Rodríguez Monegro, que cada día nos acompaña aquí en este primer bloque del programa. A toda esa gente linda que nos escucha también, saludarles y recordarles que además de estas líneas que el doctor Mauri García ha mencionado ya, a través de las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros, también nos pueden escribir a través de nuestro canal en YouTube. Allí tenemos un chat en donde usted puede dejar sus preguntitas. Para nosotros es muy importante escucharles, es muy importante leerles, así que pónganse en contacto con nosotros, pues ustedes son la razón de ser de la producción de Cátedra Médica. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buenos días, mira, muy a pesar mío tengo que decir muy buenos días a todos. Y digo que a pesar, porque es que el tiempo se está yendo tan rápido que yo siento que no me he parado de aquí. Yo siento que entre ayer y hoy yo no me he parado de aquí. Entonces, si no me he ido, no me conozco. Entonces, ¿por qué yo tengo que decir buenos días en este preciso instante? Usted siente que se quedó aquí desde yo ayer. Yo siento que me quedé aquí. Bueno. Pero como quiera, buenos días y me alegra estar con todos ustedes en contacto con ese gran público que siempre nos sigue por la mañana. Así es. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Buenos días a todos y todas. Para que no se nos vaya el tiempo, como a Lafontaine, aprovechémoslo. Bueno, Lafontaine tiene un tema de impresión del tiempo. Él tiene la impresión de que el tiempo no pasa. ¿Qué te parece, Nelson? Eso, que no pasa, no, que pasa muy rápido. Y eso, okay. Eso es producto de la edad. Óyeme, yo pienso que Lafontaine tiene un tema ahí peligroso. Nelson, en la época de Navidad, en la época de fin de año, habitualmente las personas nos ponemos muy contentos. Nos ponemos contentos, entre otras cosas, porque la gente, bueno, de entrada recibe a final de año un aumento de los ingresos, porque le dan el doble sueldo y lo que ello implica. Le dan un sueldo adicional. Y eso yo creo que a todos, absolutamente a todos, incluyendo los que tienen muchas deudas, les alegra la existencia, aunque no paguen. aunque se queden con las mismas deudas. Ese sueldo adicional, ajá, es más grande que el que cobra todos los meses, porque claro, está libre de impuestos. Pero claro, Nelson, o sea, cuando, por ejemplo, el gobierno comenzó, dio el anuncio el lunes pasado de que el tesorero dijo, mire, vamos a comenzar con los jubilados, ¿verdad? Los jubilados, cuando la gente se jubila, habitualmente, pues cobra más que lo que cobraba mientras estaba activo, porque viene el tema de los impuestos.
¿verdad? Si lo jubilan con, si lo jubilan con el salario completo, que no es la norma. Eso es importante, pero hay instituciones, por ejemplo, que a las personas lo jubilan con su con sus ingresos completos, ¿verdad? Pero los que estamos económicamente activos, bueno, hay instituciones tales como instituciones autónomas, descentralizadas, el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un ejemplo de eso, Nelson. La universidad... Y hay algunas que dan algunos bonos adicionales. Bueno, por ejemplo, en la UAS se utiliza los tres golpes, le dicen. Los tres golpes es la regalía, el sueldo del mes y te dan la opción a un préstamo. O sea, hay personas que se llevan también un préstamo. Hay algunas que son tan independientes y descentralizadas que tienen el sueldo 14 hace tiempo instituido. O sea, que dan dos doble sueldo. Dan un sueldo adicional y otras tienen bonos de tres sueldos, cuatro sueldos. Ya tú sabes, en un país tan equitativo como el nuestro, igualitario. No, todo lo contrario. Eso es... y el bono por desempeño, que también se da en el Estado. ¿Qué desempeño ni desempeño? La mayoría de esas, a donde se da eso, son en las instituciones que están, llamémosle, emancipadas de los controles del Ejecutivo. Tú encuentras eso en el SENASA, en los dispositivos de la seguridad social. Es decir, para eso hay mucho dinero, pero para aumentar cobertura no hay tanto dinero. En fin, tú sabes más que yo de eso, porque tú has estado involucrado. Sí, El Banco Central, el Banco de Reserva. Sí, porque el dinero se va para donde hay dinero. El dinero coge para donde... para donde hay cuarto, eso es una norma, eso es verdad, eso es así. Bueno, Nelson, entonces, ¿por qué razón, además del aspecto que tiene que ver con la parte monetaria? Yo creo que era Carlos Marx que decía que lo económico determina lo social, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, además de ese incentivo económico, que ya es mucho, ¿cuáles otras motivaciones hacen que en la época de la Navidad, fin de año, la gente se torne tan contenta? Bueno, porque es, primero, yo entiendo que es la época más bonita del año. Sí. Donde, pues, afloran los mejores sentimientos que tiene el ser humano. El tema de la solidaridad, el tema de la con fraternidad, el compartir con familias y amigos. Se toma la fecha para hacer visita a familiares, amigos. Se toman como punto de referencia el retornar, sobre todo, por ejemplo, nosotros, los sancarleños, el 24, ya tradición de hace muchísimos años, reunirnos en el parque desde las 10, 10 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pasamos el 24 lo pasamos ahí los sancarleños ausentes y menos ausentes, y hay un compartir donde pues tenemos música, comida, que el trago, en fin. A tanto así que a mí tuvieron en mi casa que modelarme eso, porque cuando yo llegaba a mi casa ya yo tenía el swap del día, y cuando la cena de la noche, yo estaba acostado hace tiempo, y me leyeron un día: bueno, aquí usted va para San Carlos y no bebe, o va a venir a compartir con nosotros aquí. Ya. Porque la verdad era que yo me daba mi trago temprano en el día, sí, y cuando llegaba a mi casa, un baño y me acostaba. Que venga a cenar. ¿A cenar de qué? A cenar, bueno, de qué. En definitiva... Pero la Navidad tiene también sentimientos encontrados, y es el hecho que, a pesar de que es muy alegre, pero también hay momentos de tristeza cuando tú recuerdas, y en eso se encuentra a personas que ya han partido, que ya no están, amigos, familiares. Es decir, que tiene también... Esa es la parte nostálgica, ¿verdad? Esa es la parte de tristeza. Pero entonces está el elemento, Nelson, de las festividades. Está ese componente que tú dices. Hemos dicho, bueno, que la gente se pone contenta porque
recibe más cuarto y eso pone contento a todo el mundo. Y lo otro es el tema de las fiestas. Yo pienso que en promedio, en promedio en esta época, uno recibe, dependiendo del caso, yo debo recibir entre 10 a 15 invitaciones de fiestas para la época de la Navidad, la época de el fin de año, o como se le quiera llamar. ¿Y cuántas peticiones de cuántas solicitudes de aporte te llegan para hacer? Directamente proporcional. Sí. Directamente. Todo el que tiene una ONG o aquellos que dicen llamarse pues personas muy preocupadas por los pobres, entonces arman cena, pasadía, con la colaboración de todo el mundo, ¿verdad?, para ellos realizar esas actividades. Entonces, bueno, posiblemente si tú te llevas de esas peticiones, los chelitos adicionales que te puedan entrar se van ahí, de modo que tú tienes también que controlar eso. Pero ya son festividades culturales, tradicionales, donde el espíritu de la Navidad envuelve a todo el mundo y uno lo que está es encanear, fiestar, encuentro con los amigos. Desde que entra diciembre, ya la mente no está en trabajar, tú estás clausurando y cerrando. En fin, para prepararte para el inicio del próximo año. De modo que es, bueno, una época, como yo digo, la época más bonita del año. Bien, y en términos, por ejemplo, tú que vives en el interior del país, tú vives en la provincia de Espaillat, tú vives en Moca. A propósito, yo recuerdo un ex candidato a la presidencia, dos ex candidatos que confundieron la provincia de Espaillat con la provincia hermana Mirabal, creo que era, o Sánchez Ramírez con Moca. Nelson. La hermana Mirabal. Fue la hermana Mirabal que somos vecinos. Sí, bueno, entonces vamos a chancearlo. Mira, Nelson, los que tú en el caso tuyo, tú sigues viniendo a San Carlos en esa época del 24 en la mañana, ¿eso se mantiene? Yo voy a San Carlos por lo menos cada 15 días. Yo voy a San Carlos. No, lo sé, y desde luego que el 24 del año pasado es el único que yo he faltado posiblemente en los últimos 30 años, porque mi familia decidió venir a cenar de la capital aquí a mi casa en Moca. Exacto. Es decir, que en esas circunstancias pues no pude ir. Exacto. Pero yo no falto a ese encuentro, no falto nunca. Y yo recuerdo esa situación. Ahora, entonces usted viene a cenar acá a la capital, toda su familia, entonces usted aterriza en San Carlos y usted sigue. Claro, porque la tradición de la familia, uh-huh, es reunirnos el 24 allá en la capital en torno a nuestra madre. Claro. Y lo celebramos en la casa de mi hermana menor de hace muchísimos años. Los últimos dos años no se ha podido celebrar porque lamentablemente falleció el esposo de mi hermana menor, que era ahí donde se realizaba. Sí. De modo que pues ahí fue que surgió. Primero, no se celebró el siguiente, y en segundo lugar fue la que se celebró aquí. De modo que ahora se va a retomar de nuevo eso, a la vieja costumbre, para que el 24 ya la hermana mía ha decidido volver de nuevo a reincorporarse a esa tradición. Y entonces posiblemente nos reunamos el 24 en la noche allá donde mi hermana. Bien, con todo esto, Nelson, con todo esto, Lisania Salcedo, doctor Roberto Lafontaine y amigos que nos escuchan, la Navidad como época donde se celebra justamente el nacimiento de Jesús, según la tradición judeo-cristiana, invita por sobre todo a que la gente pues se junte con su familia, con los amigos y con todo esto. Y la verdad es que ese tipo de prácticas son prácticas muy saludables, permiten que la gente tenga la oportunidad de, el que no tiene chance porque vive fuera del país o porque
está muy distraído en el día a día, pues en esta época tiene la posibilidad de acercarse. Y son tradiciones, Roberto, Lizania, Nelson, son tradiciones que de alguna manera se han ido perdiendo. La gente, sobre todo las nuevas generaciones, donde esa vinculación con las tradiciones, pues cada vez se van a distanciando más. Y yo pienso que hay épocas del año que son icónicas. Una de ellas es esta, y la otra pues corresponde a la Semana Santa o la celebración de las madres. Yo creo que en términos general nosotros tenemos tres épocas del año que son épocas bastante interesantes, porque en materia de salud, el bienestar en el entorno de nuestro medio es parte de la salud, pero ese bienestar mental, la alegría que se expresa en estas épocas, también produce una situación que es saludable y que nosotros entendemos que las familias deben promover los encuentros sanos, los encuentros entre sus miembros, aprovechando que, bueno, a partir, por ejemplo, de ciertas fechas, la gente pues no trabaja, ¿ah? En la mayoría de los casos lo que se da, hay vacaciones colectivas. Hay personas que no tienen esa dicha, que no tenemos esa suerte, que nos dedicamos a actividades que requieren que estemos pendientes y que de hecho se trabaja más en estas épocas, en el caso, por ejemplo, de los médicos que hacemos y que cubrimos salas de urgencia, que estamos pendientes de si surgen emergencias, pues entonces, pero en la mayoría de los casos la gente está recogido, no está en actividad laboral, y esto pues es muy importante porque eso es saludable para la vida familiar y naturalmente para la vida individual de cada quien. Ahora, Mauri, yo pienso que más que estarse perdiendo, se va reivindicando, pero con los signos de los tiempos. Uno siempre ve con añoranza lo que uno hacía y piensa que se está perdiendo, pero los jóvenes de ahora van llevando esa misma tradición. Claro está, son nuevos tiempos, ¿de acuerdo? Hay cambios, o sea, culturales, que se mantienen. Sin embargo, los jóvenes buscan reunirse. Mira lo que está diciendo Nelson. Me imagino que en su casa, cuando ellos se reúnen, no hay un paquete de viejos metido, porque lo primero, los viejos nos vamos perdiendo. Pero los jóvenes siguen esa tradición. Y fíjate que, contrario al 31, donde todos se programan para salir, para ir de fiesta, el 24, la cena del 24 aquí en este país y en la mayoría de las naciones occidentales, eso es algo que se preserva, eso es algo que se sigue. La juventud no planifica salir en ese momento. Bueno, Lizania, ¿qué tú tienes que decir? Bueno, en la misma línea de lo que el doctor Lafontaine plantea, pues estoy de acuerdo con él en que, y que es importante que las familias sigan con esta tradición de reunirse, porque eso es lo que se va dejando de generación en generación. Es el legado que las recibimos nosotros. Claro, y que debemos legarle a nuestra... Y son las buenas experiencias que te quedan, como lo que mencionaba el doctor Nelson Rodríguez Monegro, cuando falta un familiar. A pesar de la nostalgia que traje, el poder recordar lo que se vivía en estas fechas con esa persona trae una especie de reconforta un poco ante la pérdida de un familiar. Así que, desde mi punto de vista, entiendo que, como el doctor Lafontaine, son tradiciones que deben ir pasándose de generación en generación y que no deben perderse de ninguna manera. ¿Qué tú piensas, Nelson, que ha ocurrido, por ejemplo, en el colectivo de los sancarleños? Porque la verdad es que esa es una cofradía. Habría que ver los encuentros que se dan en las tardes noches en el Parque de San Carlos. Eso es todos los días del mundo. Habitualmente ahí los parroquianos de San Carlos, básicamente en ese parque, pues se reúnen. Pero en esta época, ¿qué cosas tú notas que ya se han ido perdiendo desde el punto de vista de las prácticas que tú recuerdas desde tu infancia, desde tu juventud?
en esa comunidad de San Carlos? Mira, ya no es lo mismo. Yo recuerdo que en San Carlos se daban aquellas famosas mañanitas cantando villancicos. Nosotros nos levantábamos a eso de las 5 de la mañana y con güira, tambora, guitarra, íbamos tocando por las calles villancicos. Y entonces había una casa determinada ya donde ahí terminábamos. Y ahí estaba entonces preparado el famoso jengibre, las galletitas, y pues de 5 a 7 de la mañana hacíamos esos recorridos y la juventud se iba integrando y se juntaban una buena cantidad de personas. Eso fue evolucionando de una manera tal que, como se hizo tan famoso en la capital, las mañanitas en San Carlos, comenzaron a ir personas de otros barrios a integrarse a eso, con la variación de que era tanta gente, y yo te puedo decir a ti que llegaron a juntarse en el Parque San Carlos, digamos a las 5:30, a las 6 de la mañana. Si yo te digo el número de 500 personas, quizás tú no lo crees. ¿Y cómo terminó eso? Pues las casas licoreras empezaron a financiar esos encuentros. Y ahí entró ya la bebida de manera masiva. Y con eso llegó el tigueraje y los indeseables. Como consecuencia surgieron los problemas por el roce, el trago, y al final eso terminó dejándose de hacer. ¿Por qué? Porque los insociables se hicieron de las actividades, y pues la casa comercial licorera, que lo que querían era promocionar su producto, regalaban cajas de ron, y pues y eso se distorsionó y al final dejó de realizarse. Se hacían encuentros posteriormente en las casas, ya sin que necesariamente se anduviera por las calles tocando pues esos villancicos. Y en definitiva eso se perdió. En San Carlos, esa tertulia a la que tú te refieres se reúne todos los días. Es decir, de lunes a sábado se reúne a partir de las 6 de la tarde como hasta las 11 de la noche. El 90% son sancarleños que ya no viven en San Carlos. Ya San Carlos pues ha sido ocupado por migrantes. La mayoría de personas no son oriundos del mismo San Carlos. Por otro lado, ha disminuido en esa parte porque San Carlos es muy grande. San Carlos está delimitado por la Avenida Mella, por el este, la 30 de marzo, por el oeste, hacia el norte estaba la Teniente Amado García, hoy 27 de febrero, y entonces se dividía Villa Francisca de San Carlos. Bueno, tú viviste, creo, que en Villa Francisca y en San Carlos también. Sí. Entonces, San Carlos se dividía, si mal no recuerdo, de Villa Francisca por la calle Altagracia, que bajaba hasta la Mella. Entonces, San Carlos estaba dividido incluso hasta por clases sociales. Desde la Salcedo hacia arriba vivían la clase, digamos, clase media-baja, y de la Salcedo hacia abajo, clase media y clase media-alta. De modo que en San Carlos en esos tiempos vivía la mayoría de los ricos de la capital, y fue de ahí que salieron entonces a formarse una serie de urbanizaciones. Por ejemplo, el Ensanche Piantini, el Evaristo Morales, los Prados, el Millón. Bueno, los Piantini, Nelson, son de ahí, del Parque San Carlos. Claro, vivían ahí en la Trinitaria. Vivían los Peña Valle, Piantini, bueno. Evaristo Morales, toda esa gente vivían en San Carlos. Es decir, San Carlos le decían la Villa Blanca. ¿Tú ves? Entonces, es tanto así que había una división, en todos los sentidos en San Carlos. San Carlos abajo y San Carlos arriba. Entonces, hasta dos equipos de basquetbol superior había. Existía el San Carlos tradicional y en la parte baja se hizo el que se llamó el Eugenio Perdomo, que fue donde se formó Iván Mieses, Hugo Batista, el mismo, ¿cómo se llama? Este que es del Varia, bueno, que ya, el finito, que le dicen el fino. Vinicio Muñoz, sí, donde comienza a jugar era superior, del Eugenio Perdomo. La Pantera, donde comienza a jugar superior es en el Eugenio Perdomo. Sí. En fin, es decir que San Carlos tiene mucha
particularidades en todo, es decir, en la parte social era pionero, en el deporte, en la cultura, en todo, los mejores ajedrecistas que existían estaban en San Carlos, muchos peloteros profesionales salieron de San Carlos. Sí, yo recuerdo a Henry Mercedes, yo cuando era un muchachón, recuerdo que ahí en la Jerónimo de Peña, mejor conocida como la Yaya, ahí estaba Henry Rodríguez. Señores, nos vamos a una pausa en breve. Regresamos en Cátedra Médica. Hoy estamos live, porque hoy estamos hablando de la Navidad.